Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video desde las altas montañas de Chalatenango. Miren, hoy venimos a conseguir lechuga de diferentes clases con mi abuela. Miren, ahí viene mi abuela, mi mami Blanqui. Anda con todo. Hoy sí se va a ver usted mismo ahí. Ahí está, ¿ves? Mire, lechuga, ¿ves? Abuela. Abuela. Ahí dejó el jabón en la casa. Mire, todo eso es lechuga romana, esa que está ahí. Ajá, de una hoja. Es bien bonita. Y este es. Esta también es lechuga. Este es la colocha, mire. Ah, ese es de la ostra. Ajá. Y este es el guate. Y ese, a ver. Vaya, venga, aquí hay de todo tipo de lechuga. Hay lechuga allá. Ah, hoy sí vamos a comprar. Hasta de la lechuga morada, esa es bien buena también. Sí, aquí está, mire ya. Aquí se. Allá abajo están. Vamos a ir a ver. Esta es la lechuga morada. Sí, mire, aquí sí da gusto venir. Buenas, buenas. Gracias. ¿Cómo estamos, pues? Sí, este, mire, qué bonito. Este está sí. Escondido, pero bien bonito. Bien bonito está. Sí. Queremos comprarles unas lechugas por ahí. Vaya. Vaya, vamos a bajar ahí. Ah, gracias. Mire, ahí lo que. ¿Te gusta? Vaya. Esta calidad, este lugar. Sí. Dicen que estas son las cosas que le regaló el Nayib Bukele a la gente, esos blancos, para que hagan más cultivo. Bueno. Sí, vamos entonces, pases. Sí. Miren qué bonito, amigos, está todo este lugar. Aquí es primera vez que los traigo, la vez pasada, hace como más de un año, lo grabé un pedacito chiquito para Facebook. Pero este pedazo de lugar, primera vez que venimos, miren. Está bien oculto, pero bien bonito. Aquí los muchachos cultivan bastante lechuga. Y lechuga de alta calidad. Como les digo, siembran de esta morada. Siembran de esta otra que se llama romana, colocha. Y de todo tipo. Una gran variedad. Bien chivo, miren. Bien calidad. Mira, aquí pura lechuga morada. ¿Cómo estamos, pues? ¿Todo bien? Ahí está. ¿Y tienen rábanos hoy? No hay. Híjole, solo lechuguita tienen. De todas maneras. Está bien. Esta morada se ve bien chiva, ¿no? Sí, como que fuera jardín, se le mira. ¡Ay! Hijo de la, quisiéramos andarlo. A Nacho, don Nacho. Ya lo, para ahí vamos, donde él, pero no van a estar más tarde, ¿verdad? Ustedes, ¿o sí? Aprovechando de un solo día, pasemos ahorita. No, sé que vamos a estar todo el día. Ah, vaya. Si están todo el día, pues entonces mejor venimos en la tarde para que vaya más fresca. Si no se puede. Cuando vaya, esta lechuga es muy flaca. Ajá, sí, mejor. Entonces que al regreso. Y solo esto tienen aquí ahorita, solo lechuga. Ah, vaya. Entonces vamos a regresar mejor en la tarde. Sí, mejor. Ajá. Sí, aquí van a estar, porque así va más fresca. Y no se va a churucar ahorita en todo lo que andemos allá abajo. Sí. Pues pasamos por eso. ¿Tienen cilantro? Fíjese que no, hoy no tenemos cilantro. Allá están las zanahorias. A ver qué habían pasado. Hace como más de un año, cuando estaba vivo don Alfonso. ¿Todavía don Alfonso? Sí. En ese entonces pasamos. Al día que fue la vela pasamos a... Ajá.
que estaba el otro muchacho, Jorge. Ajá. Ahí está. Poco a poco va. Mejorando. Sí. Tiene bastante lechuga hoy. Sí. Y esa zanahoria que ya no. Miren qué hermoso, amigos. Les comento, esa zanahoria ya. Ya es la que queda así de sobra, pues, que ya no se vende. Porque ya es zanahoria muy delgada. Pero no, hombre, amigos, de ahí sale un montón de fresco. Ya es zanahoria que ya no se usa, pues, porque es muy, muy pequeña. Pero les voy a mostrar aquí. Nosotros vamos a llevar. Están chiquitas, pero para, no, hombre, para cocinar, para hacer fresco es suficiente. Belleza. Mire qué hermoso, amigos. Cultivos de lechuga aquí 100% Chalatenango, amigos. El Salvador, el sueño salvadoreño ha hecho realidad. Ya no nos vamos para la USA, aquí estamos más alivianados nosotros. La verdad que nos gusta. Mire, anda mi abuela. No, hombre. Cada semana se siembra una hilera de estas, amigos, miren, para estar sacando lechuga constantemente. No, hombre, qué bonito. Y la zanahoria sí, no siempre, ¿verdad? Sí sembramos, pero como aquí la tierra no es muy adecuada. Ah, sí. Sí, eso está muy bonito. La romana. Llevamos de las cuatro, ¿verdad? Sí, de la redonda, colocha, romana. Creo que había cilantro en el tiempo. Sí, creo que sí. Berro había también, parece. Y los rábanos. Uh-huh. Rábanos perdieron, ya está floreado. Es que aquí el rábano sí se da, pero de maravilla. Rábano, ¿verdad? Sí. ¿Y esa morada cómo se llama? Dice que más que todo la conocemos por escarola morada. Escarola. Que es igual que esta. Por ejemplo, en la empacadora de los planos, están las espalditas. Escarola. Pero sí, vale lo mismo, es más cara la morada. Aquí es igual. Aquí sí va, en el súper que las dan más caras. Sí. Nosotros aquí, que cuando vienen así personas, $2 es unos que llevan, más 3 por 2. Sí. No, ahí les vamos a comprar, entonces, como aquí van a estar, dice. Sí, aquí pasamos. Sí, entonces vamos a ir abajo para poder ver qué hay allá. Y la mejor lechuga aquí la llamo siempre, en este pedacito. Sí. Siempre tienen calidad de lechuga. Se ve bonita. Se ve bonita. Sí. Bien bonita. Las hileras bien chivas se le ven. Sí. De diferentes tamaños, todo bien. Bien bonito. Bueno, entonces no nos vamos a entretener más, porque bueno, tienen que seguir ustedes. A la vuelta, paso. Vaya, pues entonces ahí regresamos más tarde. Bueno, hay mucho gusto. Vaya, pues. Ahí estamos. Vaya, bueno. Vaya, pues, ahí nos vemos. Vámonos ahí. Aquí, el caminito este. Bueno, al regreso pasamos, amigos. Qué calidad, aquí hay de todo tipo de lechuga. Colocha, romana, morada. Esto es saludable. Sí, hombre. Te vino y Mami Blanqui. Nos vinimos. Allá la van a ver en la USA. Allá la va a ver, mire. Ay, tienen que mandarle saludos ahí. Ya, a ver, rápido, van a mandar las capturas. ¿Sabes qué, hijo? Ajá. Que la bajada ahí está fea. Ahí le voy a poner el freno en mano. Para que no se deslice. Es que aquí, como todo es montaña, entonces siempre hay barranquitos. Se cosechan.
Sopa de pollo, ¿eh? ¿Eso? Pechote, sí. ¿Qué es eso? Nosotros le dimos, le decimos guate, pero tiene otro nombre. Ajá. Pero le dicen otro. Y aquí es monte. Uh-huh. Imagínense. Sí. Sopa de pollo con pechote. ¿Es buena? Sí. ¿Como albahaca? Uh-huh. Ah, ya. Ajá. Va, es que vamos a poner la mano porque no. No, pero ahí agárrese de ese troncón, ve, porque nos echó hoy. Bueno, continuaremos nuestro recorrido hacia las pilas río abajo. Vamos a llegar ahí entre El Salvador y Honduras ahorita. Ahí donde está el río Sumpul. Esperen, esperen, le voy a dar la mano, esperen. Denle. Ya. Denle. Ahí está. Ya aterrizó. Ya no la hace. Vámonos. Entonces. Vámonos a ver entonces, amigos, a ver qué tal está allá abajo. Mi mamá no pudo venir porque tenía una cita el día de hoy, pero a la otra, primero Dios viene. Nos trajimos aquí a mi mami Blanqui, que quería venir a conocer, miren. Ahí viene. Y la niña Irma también. Ella vende las mejores minutas de tu día. La siguiente parada fue aquí donde Don Nacho. Ya estamos aquí, miren. Hoy nos va a enseñar los chiles, cómo los tiene aquí. No, hombre, qué calidad, Don Nacho. Ya lo fumigó, va. Se siente. Dale algo, no, pero bueno. Algo. Ey, qué calidad los tiene. Le han crecido. Ya va floreando. Ya tienen unos florcitas, va. Y más o menos ya en un mes ya está llenito de chiles. Uy, chica, Don Nacho, como que de la USA viene llegando, se ve ahorita con ese suéter. Mejor me voy. Nada, me déjelo. Pues sí, ¿y cómo le ha ido? Bien. ¿Y qué tal resultó ahí el número de teléfono? ¿Sí, sí le cayeron las llamadas? Sí. Vaya, ve. Está lleno de flores, va. Mire qué bonito, ve. Ahí está. ¡Ah! Ya vamos a ir. Vamos a buscar cebolla. Vamos, pues. Pues sí, mi abuela se vino porque quería ir a buscar cebollas y todo eso. Dijo. A conocer también, lo que no conocía. Y de ahí, y de aquí de Chalate es también ella. Sí, hombre. Vamos a ver. Ahí está. Sí, vino una señora que también es amiga de ella. La, ¿ah? Sí, ella es amiga de... Ya le veo diferencia a este chile que está sembrado acá. Sí. No, hombre, aquí está calientito. Sí, se siente caliente aquí. Pero allá afuera está rico. Sí, al revés. Ahí está. Vaya, vamos a cortar unos huizquiles acá, miren. Buen tamaño, ¿eh? No, hombre, ya sale. Mire, ve. Pongámoslos ahí en un solo guacal, ¿eh? Ahí está, ve. Miren. Cuidado. Ay. Qué lujo, Don Nacho. No, hombre, ya van a traquear, ya va a ver. Don Nacho solo comiendo whisky les pasa. No, hombre. Este está cholo, ve. Mire. No puede. Tiene que probar a cocinar. Aquí, mira ese. Está muy chiquito. No, pero qué chiquito. No, ese no, se desperdicia. Para la sopa. Pero muy pequeño. No es que sí lo venden. Sí, pero está muy pequeño. Hay más grandes. Y vamos a ir donde la niña Amelia. Amelia. Amalia, ¿cómo es? Amelia. ¿Y quién es la niña Amelia, la esposa de eso? No, otra señora que tiene. Ah. Vamos ahorita a buscar chile verde, amigos, con Don Nacho. Aquí estamos.
donde les mostré la vez pasada. Y vamos a ver qué tal, cómo están los chiles por acá, en este invernadero. Ya don Nacho ya viene con nosotros. Y bueno, aquí anda mi abuela disfrutando también. Y la niña Irma, nuestra buena amiga. Ahí está. Venga, don Nacho. Está con todo, va. Sí, hombre. Ey, no hay aguacate, va. Fíjate que en Río Chiquito ya están buenos. Sí, las tremendas pelotas ya. Sí. Rápido. Luego, luego. Guay. No, hombre. Ahí está, ve. Vaya, ahí están los chiles. Hasta el cuerpo le. Ajá. Ah, que se chile. Y la puerta. Ah, ya está. Esto es las pilas arriba abajo, amigos. Y aquí ya los he traído a conocer. Pero como les gusta bastante, siempre los traigo. Allá es Honduras, miren. Esa casita allá es de Honduras. Esos invernaderos también son de Honduras. Pero son de gente de El Salvador. Los dueños son salvadoreños. Esta casita, aquí vivía nuestro amigo don Alfonso. Por ahí están construyendo otra, ¿ves? Bien calidad. Está bien bonito, mire. Buen ambiente. Y aquí tiene chiles un primo de don Nacho. Bonito lugar, mire, para estar aquí disfrutando. A simple vista ustedes ven una piedra normal, amigos. Pero esta piedra brilla cuando le pega los rayos del sol. Pues ahorita como está un tanto nublado y los árboles no deja que los rayos del sol penetren. Pero les voy a enseñar un poco para que vean que no es paja. Esta piedra, amigos, brilla porque tiene un montón de diamantitos. Don Alfonso decía que era oro, pero ya le vamos a buscar las aberturas donde vean ustedes cómo brilla. Mire, ahí se logra ver. O sea, esta piedra es increíble ahorita porque no le pega tanto sol. Pero bueno, ahí se logra ver en pantalla que esta piedra como que tuviera, no sé, un montonazo de diamantes. No sé si ustedes lo logran apreciar en cámara, pero es que sí, miren. Esto es curioso. No en cualquier parte del Salvador se va a encontrar esto, amigos. Y miren acá. Es que cada vez que se acerca más, brilla más. Pero como les digo, no logro enfocar bien la cámara porque... ¡Wow! Miren, amigos. ¡Wow! Miren, amigos, cómo brilla este volado. ¡Juela! Es que aquí sí, seguramente hay oro. O no sé qué minerales, pero miren, es que cómo brilla esto. Esto es increíble, miren. Juela, como mini diamantes y toda la cuestión. Miren aquí abajo, Juepuya. Y toda la piedra brilla. Lástima que, como les digo, el sol no les pega. Ahorita por el láser del teléfono medio se logra ver. Pero es que toda la piedra, miren. Increíblemente todo, como que brillantina tuviera, pero de momento pues lastimosamente el sol no deja que se vea bien, pero sí hay unas partes que están mucho más, y es un material tan sólido. Miren qué increíble. No, hombre, venga a ver cómo se ve. Pero ahorita también se le miran un montón de diamantes ahí, ve. Watch. Ah, sí. No, hombre. Le vamos a dar vuelta a un hecho a esto. Veámosle. ¿Crees que sale algo de billete? Bien, va. Sí, ya me dijeron que sale. Bien, yo siento que sí sale. Sí, hay que sacarlo. Uy, imagínate que adentro estuviera amarillito de oro. Y otra cosa, que dígale a la gente que venga. ¿Le dijo? Ya le dijo, a ver. No les he dicho. Dígale. Les digo que vengan a ver. Sí, a los amigos. Ah, que se sorprendan, va. Sí, porque miren. Y miren qué bonito el bosque para abajo. Ahí para abajo. ¿Y dónde me va a vender el pedazo, pues? A donde quiera. Ah. Para hacer la cabaña. Aquí por todos lados quedan bonitos. Ahí quedan bonitos. Y alrededor del terreno. También. Y sí, me han dicho bastante gente que quiera. Pues sí, pero a mí sí me va a vender, va. Voy a hacer los tecitos y voy a vender unas partes. Vaya. El puestecito ahí de cabaña. Calidad va a quedar. Mira, qué lujo. Sí, hombre. Bien bonito.
No, hombre, qué de barbaridad de diamantes, mire. No, Nacho. Sí, mira. Mire. Juepuya. Esto no es ninguna fantasía, es algo real. Sí, mire, qué más. ¿Cree que no? Mire, ve. Mire cómo se ve. Juepuya. Tal vez viendo la gente. ¿Vale? Tal vez, mire, ve cómo brilla. ¡Ey! ¡Qué lujo! Cuando alumbra el sol, más va. Cuando le pega la luz del sol, más todavía. Sí. Joder, es que mire cómo está aquí de diamantes, ve esta esquinita. Todo esto es puro diamante. Si es que lo que pasa es que no se logra enfocar tan bien, pero. Pero medio, mire. Cuando alumbra el sol, sí, ahorita que está alumbrando. Ajá, mire. ¡Qué detalle, va! ¡Qué lujo! De ahí le sale un buen reloj. Ojalá que venga a ver la gente. Sí, ya van a venir, ya les digo. A poner los 20, No, hombre. Los 20 para vos y para... Sacando los chiles. Aquí están mis 20, si no tengo. ¿O me pasan chiles hoy, güey? Vamos a comer chiles. Asados, vamos a chiles asados. A don Nacho le gustan los chiles asados. A mí se me gusta. Va, ¿Va? Mira la figura que tiene, ¿cómo? Chiles asados. Yo creo que como 25 cada uno. 25 chiles cada uno por $10. Pues, puya, está. Es mejor bien. Estar así entonces. Ahí está, tremendos chilotes. Entonces es mejor estar así delgado. ¿Hoy? Es mejor estar así. Bien. Vaya. Hasta sora uno cada uno. Casi 30. Bueno, nos vamos hoy, amigos, ya vamos a continuar aquí, ya cortamos unos chiles y vamos a ir a buscar unos tomatillos y algunos frijoles, tal vez también, así que vámonos, a ver qué rollo. ¡Ay! Vamos a continuar aquí, dándole con todo. Bueno, hablando de chiles. Este es el límite del Salvador y Honduras, justamente ahorita donde nos dirigimos, donde está aquí el puente. Por acá grabamos con nuestro buen amigo Alfonso. Y vean, aquí se encuentran algunos cultivos del lado de Honduras, pero son de gente de aquí, El Salvador, como les dije. Por aquí hay un puesto de soldados que están cuidando. Vamos a ir a ver si encontramos tomate. Tomate y tal vez algunos granadillas, algunas granadillas. Ojalá que ahí estén los primos de don Nacho. Así que les muestro cómo es aquí el ambiente, miren. Ya van a ver qué bonito. Así que acompáñenos. Porque tenemos que comprar un par de tomates por ahí. De la gente que siembra. Calidad de tomate. Mire cómo es la vida aquí, ve. Este es una belleza, amigos. Este es un hermoso lugar para venir a disfrutar, mire. Bien calidad. 10 de 10. Y esta parte pues es bastante importante. Porque aquí pasa una línea divisora. Que es el gran famoso río Sumpul. Que está aquí en las montañas de Chelate. ¡Ay, primo! ¿Cómo estamos? ¿Tiene tomate? Nada. ¡Híjola! Bueno, vamos a ir a ver qué tal. Ay, qué rollo, miren. Todavía no hay. Este pequeño parquecito, miren. Así es la vida aquí en la montaña. Miren cómo ponen el montón de voladas. Qué calidad, miren. Nada. Vaya. Aquí está el río Sumpul, amigos. Ahorita lo voy a mostrar. De todas maneras, aquí estamos. Este lugar que es la línea divisora, hasta una vaca se encuentra por acá, bien galán echada. No, hombre, miren qué chulada, ¿eh?
Qué epicidad. La vaca con el chivito, mire. Qué bonito, ¿eh? Y de este lado estamos de El Salvador, amigos. Y del otro, allí donde está el otro lado, Honduras. Mire qué bonita. La vaca con la ternerita que acaba de nacer, el chivito. Hombre, este es el río Sumpula, amigos. Por si ustedes no conocían, esta es la línea divisora de El Salvador y Honduras. Observen cómo se ve. Aquí el agua heladita, amigos. Este es el famoso río Sumpul, desde las montañas de Chalatenango. Estamos ahorita apreciando aguas completamente frías que vienen desde las montañas y bajan hasta la sierra en aquellas planadas de Chalatenango. Mire, aquí prácticamente ya estamos en la mera línea. De ahí para allá es Honduras, de aquí para allá El Salvador. Así que hermoso panorama, bonito lugar para venir a disfrutar. Entonces, amigos, ya han podido observar ustedes cómo es el río Sumpul de esta parte de Chalatenango, de la zona alta. Va a tocar que movilizarnos nuevamente porque veníamos a buscar tomates por acá, pero no tienen hoy. Vamos a ir a buscar a otro lado tomatitos, a ver qué tal si hallamos unos cuantos. Yo pienso de que sí vamos a hallar, pero como a veces se lo llevan temprano a vender, ya no logra uno, pero tenemos que encontrar por ahí. Así que vamos ahorita en la búsqueda de más tomatitos o algo otras cosas por ahí. Usted no se vaya a perder los videos, que van a estar muy buenos, los próximos también. Espectaculares videos en Chalatenango, El Salvador, Las Pilas, Chalatenango. Aquí andamos con la niña Amelia cortando huizquiles. Hombre, este pedacito está lleno de huizquiles. Sí, ese que está de acá se me perdió. Se le perdió. Se me perdió. Mire, gran animal. Qué grande está. De nada, se lo sacó. Ajá. Niña Amelia, pero verdad que hay de diferentes clases de huizquiles. ¿Sí? Ajá, está el más oscuro y este más clarito, sí, va. Más claro, este es de largo. Uh-huh. Y ese es de redondo. Y ese más claro es diferente el sabor. No. Igual, no, va. Quizás es el sabor, es igual. Ajá, míreme, qué este, tremendo. Mire, sí. Este. Mire esos que tiene ahí, ve. Allá, es, esos están cholos. ¿Ah? Estos se resguardaron. Sí. Aquí les ayudó. Come con ganas, mi Amelia. Sí, come la gente. Hacer, no le gustan. No le gustan. No, si uno cuando tiene las cosas no las sabe. ¿Verdad? Ni rellenos. No. Ay, Dios mío. Bueno, mira qué otro come. Pero los que los tienen, nada. No. Es que así pasa. Cuando baja y ve que venden rellenos, ¿cómo es? Ajá, diga, diga. ¿De whisky? ¿No le gusta? No. Por el huevo, no me gusta. No le gusta el huevo. Vale. ¿No le gusta el huevo? A ellos no. Yo casi me un cartón en la semana. Son bien ricos. Pues puede ser el alero de Freddy, que él sí le gusta mucho. Ajá. Yo en la mañana, todos los días tengo que comerme dos en el desayuno. Ajá. No. Y ahora solo en el desayuno, nada más. Hoy no me los comí. Hoy pupusas comió. Mire qué bonito. Aquí está este otro. Bonito está, miren. Aquí está otro. Aquí está arriba de cómo son, va. Las cosas. Mire, Will. No, hombre, hoy sí, ni a Irma. Mire, mire, pues. Qué montón. Esto es una bendición. Ay, ahorita no es nada cuando está la propia cosecha. Si esto se agacha. Mira, ese cabal. Bonito, va. Ay, sí, mire, vino a conocer Las Pilas. ¿Le ha gustado? Sí, está bonito. Está bonito, va. Buscar frijoles, vamos ahorita. ¿A dónde está el falso, Nacho? Ah, sí, ya lo vi.
puro frijol de seda. Ahorita vamos a ir a buscar. Sí. A ver qué tal que sale. Ahí es donde es. ¿Sí? Ah, vaya, tengan cuidado que ahí hay alambre. Llegamos, don Nets. Puro frijol, ya está bien madurito aquí. No, hombre, aquí ya están de todo. ¡Ay! ¿Cómo estamos, pues? Tranquilo. Ya se le secaron, veo yo. No me trae, va antes. Don Nacho. ¿Eh? No, hombre, aquí está cargado el frijol. ¿Cómo estamos, pues, primo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo no me he lavado, pero... No, no importa, hombre. No le hace, hombre. Este don Nacho es malilla. Ah, sí, este Nacho. No es cualquiera, va. No, pero este no es cualquiera, que la pata como es de una gente que es mala ahí. Cabal, anda con todo el don Nacho. Pero son malos, son babosos, tío. ¿Cuáles son malos? Son los que viven aquí arriba abajo. Arriba abajo, cabal, sí. Va. De los osas. De los osas. No, hombre. Tiene bien cargado el frijolito. Ah, pero mire, se secó, ¿eh? ¿Y cómo? ¿Es que lo dejaron secar? Así como esto, por lado ligero se seca. Sí, eso sí, va. Está cargado, man. Está cargado, hermano. Sí. Mire, pues. No, hombre, está bien cargadito. Bien calidad está, fíjese. Sí, este es Don Nacho. Ah. Sí. Este se llama Don Nacho Landaverde. Landaverde. Y tiene de menjíbar. De menjíbar. Sí, portillo, sí, Portillo. Oye, es de los pesos pesados. ¿Va que sí? Sí. Tomate, no es cualquiera. Parre de esta parre de tomate solo le echó. Así solo echó. Sí, eso estoy viendo. Sí. Dos tareas ha hecho. Cuatro. Son. Ah, sí. Seis, no. Ajá. Seis, siete paredes, ¿no? Pero se secó, hombre. Se secó. Ahí está. Bueno, ahorita vamos a buscar unas cebollas acá. Bueno. Voy a agarrar una costaladita de cebollas que ya le olé a Toño. ¿Sí? Vaya, pues, don Nacho. ¿A cuál le llevamos? De la mediana. Quizás. Todo está igual. Ese está bueno. Está bonito ese. Ahí está. Calidad, mire. Nacho. ¿Eh? Ahí está. ¿Cuánto es lo mismo? Gracias. ¿Y este de cuál es? Ciprés. Ciprés. Cipresalito. Uh-huh. Hombre, este don Nacho anda con todos los... Con todos los poderes. Mira cómo agarra los puchos de cebolla. Está fuerzudo, ya lo vi. Ah, pues levántelo más. Aguanto con... ¿Qué pasó? Con la zurda, ¿no? Dice. Ahí está, mire. No, hombre, está cholo. No es cualquiera, ¿eh? Como levanta los quintales. ¡Ey, no, hombre! El don Nacho. Con la cebolla, ¿va? Sí. Ay, si anda con todo. No, hombre, mire. Vaya, vámonos. Qué lujo, va. Compran unos tomates ahorita. Vamos a ir aquí. Ajá, así que ahí están ya los tomateros, ¿ves? Sí. Anda con todo, don Nacho. No, hombre, anda atento. No, hombre, hoy sí, don Nacho. Con todos los poderes, va. Vaya. Ahora sí, nosotros regresamos. Ahora venimos por las lechugas que quedamos pendientes aquí con los muchachos. Ya vamos a ir aquí a cortar unas cuantas porque a mi mamá le gustan bastante y bueno, a nosotros también.
comemos bastante lechuga. Mire, qué chulada, ¿eh? Ya se están regando ahí, ¿eh? Así que me voy más rápido porque viene el agua. ¡Ah, ya! ¡Vaya! Ya esta nos van a vender. Por ahí. Hermosa lechuga. Este es un hermoso paraíso acá, amigos. Así que espero que les haya gustado este video. Ahorita vamos a terminarlo. Y nos vamos a ver próximamente en otro. Gracias por todo, amigos. Compartan este bonito video. Y espero que les guste.